Bienvenidos a PSM 101. Aquí le vamos a mostrar una forma de tratar los Process Safety Fundamentals con sus equipos de trabajo, especialmente con la primera línea, de una manera tal que puedan interpretar los requerimientos del Process Safety Fundamentals, pero al mismo tiempo entiendan su aplicación de una manera simple, en la cual puedan discutir y puedan tener una interacción sobre lo que se requiere en el fundamento de seguridad de procesos. Déjenme mostrarles de qué se trata. Voy a ir aquí. Bueno, bienvenidos a Process Safety Fundamentals. Esta es una forma de jugar y aprender al mismo tiempo. Van a hacer clic en Play. Una vez que entran al juego, van a encontrar cuatro zonas. Una zona es no lo aplicamos. Una zona es necesita ser gestionado. Otra zona es necesitamos considerarlo. Y otra es parte de nuestra gestión. Vamos a iniciar el juego con todos los Process Safety Fundamentals ubicados en no lo aplicamos como consideración inicial. Y lo que van a hacer es, con el equipo que estén revisándolo, inclusive esto puede ser realizado por un individuo, puede ser realizado por un grupo de individuos, puede ser realizado por distintos grupos y luego comparar el resultado, lo cual también les va a dar una pauta del entendimiento y también va a dar la oportunidad de poder discutirlo. Vamos a utilizar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes cliquean en cada uno de los Process Safety Fundamentals, van a encontrar las expectativas. Cada uno tiene sus expectativas. Lo que se recomienda es que si las expectativas son mínimas, necesarias, si las expectativas no están cubiertas, generalmente se solicita una acción. Entonces, es bueno que lo vayan entendiendo de esa manera para que puedan descubrir oportunidades de mejora. Vamos a ir a un Process Safety Fundamental. Por ejemplo, mantenemos un aislamiento seguro. Utilizamos planes de aislamiento para la tarea específica basados en información actualizada. Cada uno de estos que son expectativas termina siendo como una pregunta. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, una vez que entiendan el criterio y el requerimiento, ustedes van a decidir si este fundamento necesitan considerarlo. Se necesita ser gestionado o ya es parte de la gestión. Si está evidenciado, acá hay un tema muy importante. Generalmente tendemos a ser o pesimistas u optimistas. Entonces, lo mejor siempre que se discuta es, ¿necesita ser gestionado o necesitamos considerarlo? Lo pueden dejar aquí. Entonces, de esa manera les va a dar la oportunidad de que puedan buscar la evidencia en caso de que no esté claro. Pero la idea es que vayan identificando qué es lo que se gestiona, qué es lo que no está gestionado, qué es lo que necesitan considerar y qué es lo que no se aplica. Entonces, finalmente lo que van a tener es una especie de panel que van a poder ir comparando a medida que pase el tiempo y van a poder ir viendo evolución. Mi recomendación es que cuando terminen el juego, que generalmente dura entre 20 a 30 minutos máximo, ya que generalmente los grupos operativos o de primera línea tienen poco tiempo, lo pueden utilizar en reuniones de seguridad, lo pueden utilizar en reuniones de cambio de turno, reuniones de turno día o turno noche, lo pueden utilizar entre miembros, lo pueden utilizar entre gerentes para que los gerentes entiendan lo que se requiere como básico, lo pueden utilizar en grupos de mantenimiento, inspección. Esta es una herramienta de discusión. Todos necesitamos entender y es un entendimiento básico. No es especializado, ni mucho menos. Mi recomendación también es que lo utilicen con equipos de seguridad que no estén relacionados en el proceso, lo cual también les va a dar una pauta de los requerimientos y también les va a generar preguntas. Esas preguntas van a hacer que desarrollen sus competencias. Entonces, no hay ganadores. Esto es para tener un entendimiento y revisar los criterios. Cada uno de los Process Safety Fundamentals les va a dar una expectativa y ustedes dirán dónde están ubicados. Básicamente, ese es el juego. Aquí van a encontrar nuestros accesos a nuestro canal de LinkedIn, van a encontrar nuestro acceso a nuestro canal de YouTube, pueden acceder a nuestro sitio web. Aquí van a encontrar algunos criterios donde hay documentación que pueden utilizar y también aquí van a encontrar algunos criterios que no fueron considerados como fundamentals, pero también pueden aparecer en su instalación. Entonces, también los pueden considerar. Espero que esto les ayude mucho al desarrollo de sus competencias en los fundamentos de la seguridad de procesos. Eso es lo que buscamos y esperamos ayudarlos con este tipo de juegos.
Lo importante aquí es entender de que este tipo de juegos se pueden personalizar, se pueden hacer para cualquier tipo de tema. Nosotros en general lo focalizamos a procesos críticos y a tareas críticas dentro del marco de la seguridad de procesos y dentro de un marco de escenarios de riesgo mayor, pero lo pueden utilizar para cualquier práctica segura, permiso de trabajo, espacio en confinado, trabajos de excavación, trabajos en altura. Gestión de alarmas, o sea, básicamente el criterio es aplicable a cualquier cosa. En lugar de ser los processes safety fundamentals, podrían ser tranquilamente las reglas de vida. Entonces, básicamente es totalmente customizable. Así que bueno, espero que lo disfruten y puedan sacar mucho beneficio de esto. Adiós.